interesante carrera, no cabe duda. Deberíamos de haberla visto en vivo, ¿no? Hubiera estado muy interesante. Bueno, pues ya Marta dijo que lo va a retar, a ver si es cierto, porque ese reto sí me gustaría verlo. A ella no le gustan las trampas, le gusta todo muy recto, directo, franco y honesto, y además al ojo del espectador, ya lo veremos. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, muy nuestro bien. Querido geek aquí en Uniradio, especialista, además de hacer otras funciones, pues es el geek aquí que siempre consultamos cuando se trata de saber cosas como esta, por ejemplo. Vamos a platicarles hoy sobre unas impresoras, bueno, porque no hay otra forma de decirlo, pero en tercera dimensión. ¿Qué hace una impresora en tercera dimensión? Lo primero que me viene a la mente, pues, es no una impresión gráfica, sino más bien una literal construcción de la materia. ¿Estoy en lo cierto, Alberto? ¿Qué es una impresión en tercera dimensión? Así es, mira, la impresión en tercera dimensión son estas nuevas impresoras, como podemos ver en la pantalla, que crean objetos o artículos físicos. Ya es fuera de o sea, sin papel, ya es con un material especial. Vemos cómo escanean una llave y de repente ya, después de un líquido, meten las manos y el artículo aparece ahí físicamente, funcionando como cualquier otra herramienta. Se han hecho ya en los últimos meses mucho uso de esto. Han creado partes ortopédicas para personas que puedan ayudar. Es un costo, se puede decir, más reducido, se adapta más a las personas. Tiene más facilidades de uso, más facilidades de moldaje, sobre todo, también. Oye, pero es como sacar una copia fotostática de un objeto, pero en lugar de que sea una copia fotostática, lo conviertes en un objeto material. Así es, exactamente. Y ahora en la noticia es de que quieren crear con esa tecnología carne. Carne en tercera dimensión para acabar con todo lo que viene siendo la crisis alimenticia. Apenas es la idea de un billonario filántropo, Peter Thiel, que le está dando a una compañía de biotecnología entre 250 y 350 millones de dólares para desarrollar esta carne, que en lo que esperan terminar, pues, el hambre a nivel mundial. Digo, al momento es muy costoso, pero la idea es como un largo plazo, que debe ser una inversión para terminar con ese tipo de problemas. Bueno, es fantástico, así como el mexicano que inventó la tortilla súper nutritiva, ¿no? La verdad de las cosas es que simple y sencillamente se necesitaría realizar esto a partir de una sustancia proteica, me imagino. Así es, sí, están trabajando también cómo poder hacer eso, pero esa es la noticia del día de hoy. ¿Cómo me recordó a Viaje en las Estrellas, no? Los replicadores de las naves espaciales que le oprimías un botón y te aparecía ya un alimento físico, ¿no? En tercera dimensión. Pues no estamos lejos, ¿eh? Mucho de lo que se propuso en esa serie de televisión de los 60s, hoy por hoy es una realidad tecnológica. Poco a poco se va dando. Y pues, entre otras noticias, para los usuarios de PlayStation, los que juegan esta famosa consola de videojuegos, a la compañía Anonymous, la de hackers, la asociación, lo que sean los hacktivistas que llaman, se dice que crearon otra vez un ataque hacia la red de PlayStation Network, con lo cual muchas cuentas pueden estar en peligro. Más que nada es una recomendación para toda la gente que usa esta consola de que cambien sus contraseñas, y estén al pendiente de sus cuentas bancarias si están vinculadas, ya que hace como 2 años aproximadamente hubo un ataque a la red de PlayStation Network. Y no pasó ningún peligro ni nada, pero más que nada estar prevenidos para esa situación. ¿Pero qué Anonymous no se dedica en un activista social? Es decir, no atacan empresas que teóricamente no se lo merezcan, ¿no? ¿Qué hizo Sony en esta ocasión? Más que nada son con problemas que tienen legales en cuanto de ecología, cosas que están en contra, y como cualquiera puede formar parte de Anonymous, es un sinfín de posibilidades para que cualquier persona pueda atacarlo si tiene los conocimientos de hacerlo. En otro programa nos deberías explicar qué es Anonymous y cómo funciona, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe. Muy bien, oye, pues qué interesante. Y una última noticia, ¿verdad? Para terminar con esto, a toda la gente que le interesó el Windows 8, ya salió un demo de este nuevo sistema operativo por Microsoft, el cual ya pueden probar a partir de ese momento en la página de la propia compañía, solamente que tiene ciertos detalles. Expira en 90 días, hay que registrar la versión al momento. Hay para las versiones de 32 y 64 bits en computadoras, pero lo único malo es de que no hay vuelta atrás. O sea, una vez que tiene la demo ahí, o la compra o vuelve a instalar uno, Windows 7, y volver a hacer todo de nuevo. Entonces se recomienda, más que nada se lo recomiendo yo para que lo utilicen en alguna computadora que no haya problemas si lo necesitan formatear. Exacto. Una computadora que no sea de utilización diaria. Qué barbaridad, pues ese sí que es una estrategia comercial interesante, a ver si les funciona. Dudo mucho que sea un boom,
Porque si tú tienes que decidir, sobre todo que con esa cuestión de las licencias de los sistemas operativos y de los Windows, ¿no? Que en muchos países, sobre todo de América Latina, pues están trabajando sin una licencia genuina, ¿no? ¿Quién se va a querer arriesgar? A ver qué es lo que pasa. Pues muchísimas gracias, Alberto. Muy amable. Entonces, para la próxima ocasión nos platicas de Anonymous. Vamos a hablar de Anonymous. Me parece muy bien para que de una vez conozcamos bien de qué se trata. Vamos al otro lado del estudio porque está Julio listo con todo lo que tiene que ver al respecto del mundo del cine.